Así es, así es. ¿Cómo estamos? Buenos días. Espero que ya estén despertando allá en casita. Vamos a manejar unos pasitos de bachata. ¿Sí o no? Fíjate bien. ¿Ya lo tienes ahí? Marcas el 1, 2, 3 y un quedo. Me quedo. 1. Básico. Eso lo vas a tener siempre en la fiesta. Estás bailando el 1, 2, 3. Ojo, no quiero que levantes la pompa. Quiero que nomás solamente levantes algo de cadera. No la estoy levantando, sí. así la tengo. Ah, oh, perdón. Paso. 1, 2, 3. No, yo sí eso pensaba. Eso ya lo tienes. Yo sí pensaba que se hacía así, mira. Que la levantabas. No, no, no. Nada que ver, ando mal. No, solamente es, sí es mucho movimiento de cadera, pero no tienes que levantar la rodilla o parte de la cadera, así dice. Se sutil, se pierde lo estético, ¿sale? Sí, sutileza. Paso. Sutileza. Ya lo tienes, voy a hacer unos deslices. Mira, fíjate bien. A ver. Step y deslizo. Ay, Dios. ¿Quedó? Vente, va. Derecha, step, 1, 2 y paso, marco. 1, 2. No, no, no. ¿Sí? No, va, no, y va otra vez. No, ponte, te sigo, ponte. No te sigo. Derecha y voy. Ah, ok, ok. Punto y voy. ¿Quedó? Piso, pisa, pisa. Regreso y me voy. Ándale. Y luego piso, regreso y me voy. ¿Quedó? Ajá. Vamos a agregar los pasos básicos y luego agregamos los deslices, ¿va? Va. 5, 6, 7 y en 1. Síguelo bailando ese, ya lo tienes ahí. Ya ese lo tienes. Ese ya lo traemos. Es el básico que siempre lo vas a tener en lo de la bachata, ¿quedó? Y me quedo con step. Y el corazón. Ahí está, este. Ay. Si tú puedes hacer este y le dices manos arriba. Ya. Mejor. Me voy al más festival estética de bachata. Súper, a competencias te llevo. Va, marcamos, va. Derecha. Y 1, 2, 3. Desde el principio, normal. Vamos agregándole. Paso normal, ok. 1, 2, 3. Ya lo tienes. Sigue bailando ese, que lo tengas ahí. Ahora sí marcamos desliz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ti cuando deslizas, subes brazo. Ah, muy bien. Deslizas brazo arriba, ¿va? Perfecto, vamos. Va. Empezamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Síguelo bailando ese. Vamos a deslizarlo. Step y deslizas. Step. Las manos son como si estuvieras agarrando un chícharo así. Así, el del medio. ¿Sí? Así. Ok, va. Ok. Empezamos. 5, 6 en 7 y 1, 2, 3, step, pam. Ay, qué bonita música. No viviré en paz. Derecha, 1, 2, eso, mete brazo, largo, abre los dos, súper deslizo. Ah, súper grande de salón, pam. Oye, algún día podríamos participar en un así concurso esos de la tele de baile. Sí, sí bailando, me elegiría. Bailando por... Sí me elegiría. Sí. Sí, claro, claro. Vámonos. Te amo. Amo tus respuestas. 5, 6, 7 en 1, 2, 3. Y síguelo bailando. Juega con tus brazos y mueve tantito más la cadera. Vamos con el deslice. Vamos. Y en 1, deslizo. Eso, 1, deslizo. Síguelo haciendo. Eso es. Ya lo tienes, ¿eh? Mírame. ¿Ya quedó? Ya lo tienes. Okay. Los dos brazos, ¿verdad? Ya que hayas hecho ese, lo vamos a terminar con tu derecho y giramos hacia la izquierda. Ok. ¿Sí? ¿Y el chícharo? Y el chícharo. Que no se nos escape el chícharo. ¿Quedó? Perfecto. Bailas. 5, 6, 7. Es 1. Me equivoqué yo. Sí, qué bárbaro. Ya ves, no te voy a elegir. Es que te estoy calando, me estás agarrando la onda. 7. Perfecto. 1, 2, 3, bailalo ahí. Ahí te quedas. ¿Qué volverán a hacer? Síguelo bailando. Vamos a hacer el deslice. Vamos a hacer 3 deslices. 1, desliz. 1, otra vez. Repítelo y te das vuelta. 1, 2, 3. ¿Quedó? Normalmente, ese lo haces con pareja. Y empezamos. Mira, ya lo tienes aquí. Ese es en pareja. Es el pase básico. Como ya te lo aprendiste en libre, ahora lo haces en pareja. Y mira, 1, 2, 1. Ese es el que estoy enseñando. 1. Y que también 2, estás haciendo. Y luego la con vuelta, pareja. ¿Cómo y es? La vuelta. Y le doy vuelta. Fácil. ¿Viste? Chécalo. Ven. Empezamos. Y 1. Lo tengo aquí. Son los que te aprendiste. ¿Quedó? Hacemos el desliz. 1. Deslizo. En 2. Deslizo.
tres y la vuelta. Sencillo. Bailó en pareja y bailó libre en la fiesta. ¡Ándele! Si su pareja no sabe bailar, pues tienes que apoyarlo. Dile, explícale, mira, sí, papito, chiquito, lindo. Y no se desesperen. Tienen que tener paciencia los dos para que puedan bailar en pareja. Me encanta. ¿No? Una vez más, una vez más. En uno. Eso es. Dos. Tres. ¿Quedó? Deslizo. Uno. Dos. Ya lo tienes ahí. ¿Y la vuelta? Sencillo. ¿Cómo ves, Clau? Ay, soñada. Soñada fácil, me siento. Nada más con que tengas paciencia con tu pareja y le expliques y le digas cómo va a ser. Ahora, si a usted no se le da el baile como a mí, o ya anda medio oxidado, medio oxidada como yo, pues no se preocupe que volvemos a agarrar la onda nada más practicando. Mi querido Rubén tiene... pone a bailar a medio mundo. Claro que sí. Tenemos unas redes sociales donde pueden enviar videos. Nuestras coreografías que hacemos para 15 años, para los novios, un vals. Tenemos coreografías para las 15 años que yo bailé con un remix de damas, con el papá. Entonces tenemos una página que es Rubén Leal Coreógrafo en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok también. Ajá. Así que nos pueden mandar un mensajito si en caso quieren que aprender un ritmo con nosotros. Y en eventos especiales, pues hacemos, en donde usted quiera poner a bailar a todo el mundo, pues Rubén Leal. A sus órdenes, servidor. Aquí lo podemos responder sus mensajitos. Si en dado caso quieren un presupuesto, pues aquí estamos. ¡Excelente! Gracias, Rubén. Bueno, se queda con nosotros porque todavía hay mucho más. Nos vamos a un corte y volvemos. No, no, no.